Alerce es uno de los sectores de mayor crecimiento en la comuna de Puerto Montt. En el área funcionan 17 clubes de adultos mayores y organizaciones que anhelan un espacio físico donde poder reunirse y efectuar sus actividades. En ese sentido, una buena noticia les entregó la municipalidad relacionada con la recuperación de una casa para ser habilitada y puesta al servicio del sector. Con el fin de establecer un centro comunitario que particularmente va a estar orientado a las actividades y el trabajo con las personas mayores. Nos sentimos súper orgullosos, este era un compromiso que teníamos de hace bastante tiempo con la comunidad y particularmente en este territorio. Así que esta casa, que por fuera no se ve bien, pero por dentro está preciosa, se va a transformar en un polo de actividad y de desarrollo para las personas mayores de Alerce. Así que este es un buen momento y un muy lindo momento para nuestra comunidad y nuestro club de adulto mayor. El anuncio fue recibido con satisfacción por dirigentes vecinales y representantes de organizaciones de adultos mayores, destacando la relevancia de otorgar este tipo de espacio a un segmento que crece cada día. Muy bueno, excelente, porque nosotros no contábamos con un espacio físico y a nosotros nos cayó pero como del cielo este lugar físico para organizarlo del adulto mayor, para hacer nuestras actividades y también con la comunidad, la junta de vecinos, participar con ellos, con la ciudadanía. Y eso es ideal para la ayuda a los adultos mayores. Yo creo que es importante el entender que espacios como estos deben ser utilizados de muy buena manera y sobre todo que sea utilizado para una biblioteca y también reuniones de los adultos mayores. Yo creo que es clave porque también se le da la importancia que hoy en día estamos en un país en el cual vamos envejeciendo, pero los espacios destinados para los adultos mayores son pocos y el hecho que acá en el sector, específicamente en Villarreal Loncaví, existe este paso me parece pero totalmente ideal. Un inmueble que otorgará a la comunidad y en especial a los mayores la posibilidad de recreación, convivencia, esparcimiento y por ende una mejor calidad de vida.